lejos de la institución a alguien muy especial. Alguien que nos regaló bellos momentos compartiendo sus saberes, su vocación, su cariño, su fortaleza y su responsabilidad. A la señora Rosana le ha llegado la jubilación definitiva. Pero, ¿qué es jubilación? La palabra jubilación viene de junto, alegría, gozo que experimenta luego de haber hecho con dedicación y empeño una acción. En este caso, la de educar. Señor, pasaste horas y días para que todos juntos lleváramos adelante esta hermosa aventura que elegimos para delinear nuestras existencias, educar y formar a niños. Allí estuviste siempre, en cada rincón donde se te necesitaba, en cada momento de duda, inquietud o desconocimiento, para acercarnos toda tu experiencia, no solo profesional, sino de vida también. El tiempo marca hoy la última jornada de tu carrera docente. El merecido descanso te ha llegado. Después de tantos años de trabajo, de transitar los distintos espacios de la educación, de mañanas madrugadoras y tardes agotadoras, llegó este momento en el que podrás mirar atrás y ver con intensa satisfacción todas las semillas que fuiste sembrando y los frutos que cosechaste. Tu tarea está cumplida, puesto que has recorrido el sendero elegido. Enseñar a descubrir respuestas, a despertar la fantasía, a valorar la importancia de las letras, a entender la realidad de nuestras vidas, a estimular el trabajo en equipo, a ser solidarios, agradecidos, alegres, a confiar en las potencialidades de los demás y a ser más fuertes frente a las adversidades. Padres, integrantes de la cooperadora, y nosotras, tus compañeras, sabemos que tu posición en el cargo directivo nunca te apartó de tu carácter de docente del alma. Este jardín guardó mucho de tu empeño y profesionalismo. Por eso, somos las responsables de darte las gracias. Gracias por cada minuto de tu tiempo y la paciencia que tuviste con nosotras, por sembrar tus conocimientos y valores, por tus consejos, por tu apoyo y por sobre todo tu sabiduría. Todo permanecerá en nuestros corazones porque es una enorme satisfacción haber sido parte de esta, tu historia, y de haber compartido la tarea con vos. Quizás no tengas el premio que te mereces, pero sí una pequeña retribución. Recibirás nuestro afecto y reconocimiento permanentemente. Sentimos mezcla de tristeza, de nostalgia, de cariño, porque tu ciclo terminó. Pero no te decimos adiós, hasta luego, pues nos entusiasma saber que siempre contaremos con vos. Tu potencial se plasmará en nuevos proyectos que llenarán de gozo tu corazón y brillará de luces que emprendas. Adelante, el futuro te espera con lo que más desees. Que Dios te colme de bendiciones, Señor. Hasta siempre. Soy Moshe, que es en la que finalicé. Tengo 37 años de gracias. 37 años de llevar adelante esta profesión. Y realmente espero haberla hecho, creo que sí, siempre de la mejor manera, por lo menos lo que siempre intenté. Este es el punto en el que terminé jubilándome. Yo hoy me siento rara, porque como dije, uno cuando se jubila empieza a trazar otros caminos. Y aunque la señora diga que vas a estar siempre, uno sabe que no está más. Porque estás del otro lado, porque ya no perteneces. Y eso es lo que hay que asumir, que no es fácil, uno se siente raro. Yo tuve tantos años acá, donde están ustedes, que bueno, estar del otro lado es raro. De todas maneras, agradezco a esta comunidad, agradezco
a todos los que en estos años han transitado trayectos de vida, de proyectos educativos conmigo. Agradezco a la educación, agradezco a esta hermosa profesión. Siempre dije que las maestras jardineras trabajan con ángeles todos los días. Y estoy convencida de que eso es así. Adelante, señor. Sigan creciendo, no se detengan a pesar de los avatares que siempre están. Pero bueno, hay que mirar adelante y mirar el futuro. Ellos son el futuro. Y por ello no podemos decaer, pase lo que pase. Gracias y mi aplauso para ustedes. ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir?